Judith González, domingo 8 de la noche. Eh, ya tienes tu equipo, ya tienes todo, lo vas a hacer desde la comodidad de, de tu casa. Eh, Yubran va a estar ahí en el show, o digo, no sé, estoy preguntando por preguntarte pues lo vas a hacer sola o lo vas a hacer con Yubran. sí no, no es sola, es, es sola. mi programa, es mi programa. Okay. Y sí. Yubran, ¿qué pasó con Yubran? Y Yubran? ¿Dónde está Yubran? Ay, ¿dónde está Yubran? Hace muchísimo que no sé de Yubran. Yo creo que Yubran, Yubran, fue una gran experiencia para mí a mí me encantaba el show. Sí, a mí, a mí de verdad, fue una gran experiencia para mí. Eh, y de Yubran no tengo absolutamente nada que decir que no, que no fue que aprendimos. Yo creo que fue una etapa que nos tocó ahí. Que quizás el cariño tan grande que nosotros no hemos tenido de toda la vida, el respeto como profesionales, porque yo respeto mucho a Yubran como profesional. Y, y yo creo que dijimos, vamos a intentarlo. No se pudo. Yo creo que hay momentos y momentos en la vida de todos, de todos. Y yo creo que no era no fue un buen momento, pero mira, lo intentamos. Y tú sabes lo que más me gustaba, que nos veíamos muy bonito en cámara. Sí, no, de verdad. Yo entré varias veces ahí, cuando sí. estaban en vivo, yo les escribía y. A, y me ya, me me gustado, a mí me cuadraba. lo Pero ¿tienes una amistad con Yubran con Sí, claro. Hay amistad. Sí. okay No, porque a lo mejor quizás la gente que esté preguntando, no estoy mirando. Sí, el, tenemos una bonita Tenemos una amistad que nosotros siempre dijimos que pasara lo que pasara. Bueno, por lo menos fue lo que yo recuerdo que fue nuestras conversaciones. Mm -hmm. Nosotros siempre íbamos a estar, han pasado muchas cosas entre Yuran entre y yo, porque la gente dice, pero si él hablaba, tú hablaba yo no, yo no hablaba. Yo simplemente, yo siempre digo que los buenos amigos, los grandes amigos, la familia, eh, el recuerdo de cosas muy buenas que han pasado en nuestras vidas, los malos momentos que también hemos pasado, nos tu, tuvimos y pasamos nosotros, eh, es parte solamente de una relación. Claro. De amigos, de muchos recuerdos, de que venimos de una generación maravillosa y que yo sé que el tiempo lo cura todo y que lo más importante es, tú sabes, que, que sepamos que, como él siempre dice, él dice: Yo no trabajo más con ella, pero si un día ella me necesita, yo eh, ahí estoy. Yo tampoco trabajo más contigo, pero si un día tú me necesitas, tú sabes que nosotros estamos en casa para ti y para tu familia.